Aquí andamos pintando con catemaco una casa de pintura color azul que anda rodeando con todo catemaco. Vamos catemaco con todo. Un colorcito azul. Aquí nos va a enseñar catemaco cómo rodear. Es cabrón para rodear catemaco. Él nos enseña cómo rodear paredes lisas. Primera mano. Así es como se rodea el chavo. Pintura super paint, super paint, dos talones de pintura super paint. Aquí no la pondrán, ya pintamos aquí, por aquí. Acá el closet también pintamos. Me falta una capa más. Los cielos son blancos. Miren las líneas bien rectas. Acá la charola donde echamos la pintura. Y va finalizando la pared. Mi amigo el catemaco. Muy bueno para rodear el muchacho. Ahorita les vamos a enseñar lo que hemos pintado para allá otra vez. Hoy en la mañana pintamos acá. Aquí se ven las paredes brillosas, ¿ves? Pintamos toda esta área grande con esa escalera grande, ¿eh? Pintamos para acá. Aquí ya le colocamos dos manos de pintura. Igual para acá, tenemos que quitar el plástico, removerlo. Le colocamos masilla a todos los hoyitos. De este color de madera, color café. Toda esta parte aquí arriba, lo pintamos. Los techos, los cielos los pintamos. Acá, miren, de esta clase de tonos. Utilizamos nosotros para pintar. Rollo de 18 pulgadas. Utilizamos lijas para lijar las paredes. Papel para ponerle a los marcos. Bien, aquí está otro botecito de pintura que es de otro color, que se llama Cashmere. Miren las líneas bien rectas. Vamos. Aquí está otro bote de pintura que este es Promar 200. Falta que pintar este bañito. Esta parte de aquí ya está pintada. Solo te vas a quitar el puro plástico y así va quedando.
color muy bonito. Hay unas puertas de madera muy bonitas también. También así teníamos nosotros de con un tinte color café. ¿Sí? Gracias amigos por ver este video. Dejen su like y compartan el video. Saludos y bendiciones para todos. Que pasen un feliz día lleno de bendiciones. Adiós. Nos vemos en otro video.